Qué importante para la música clásica y qué importante para la música venezolana ha sido Gio Simone. Y les digo una cosa, no pensamos tanto nosotros haciendo los arreglos en que, bueno, vamos a incluir piezas del Gio Simone, se va dando así solito. Todavía queda aquí que estoy leyendo la chuleta, que queda algo más por ahí del próximo. Hablamos un poquito del vals, ¿verdad? Hablamos un poco de cómo era el vals un ritmo ternario. Quisiera que hiciéramos una comparación nuevamente con este vals de Strauss, de lo que es el vals vienés de Viena y de lo que es el vals venezolano, que es un ritmo que, a pesar de ser ternario, de igual manera, pues tiene lo que llamamos en música una síncopa, es decir, que tocamos en ritmos que no necesariamente están dentro de la traqueta, dentro de los tiempos del metrónomo, podríamos decir. Hagamos esta introducción de comparación y después vamos a tocar para ustedes Aire de Bach, que es una pieza de la suite orquestral número 3, orquestal número 3 de Bach, y es una de mis piezas favoritas, sinceramente, de este disco, pero la disfruto. Vals, ¿quién es?